Maestro. Sí. ¿Qué pasó? Yo le entregué la hada, la primera hada que marcó. Ah, ok, ahí te reviso, dale. Sí, gracias. Ok, me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle en el hada. El hada no guardé la puntuación y está sobre 10 puntos, pero el hada vale 8 puntos. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Por ejemplo, a ver, espérenme un segundo.
Entonces, vamos a una cosa, si valía 10 puntos, si sacaron 10 puntos, pero faltante, se los pongo en el examen. Fue mi error. Entonces, por ejemplo, aquí Barragán sacó 10 puntos, dice. Entonces le pondría 8 acá y le sumo 2 puntos acá. ¿Pesa? Ah, Sí, para que profe, sí, profe. lo cancele así. Está bien, así maestro. Aquí le pondría 7. Y aquí le pondría 9 para darle los 2 puntos. Tarea Ramírez. 10. Ay. ¿Cuándo se sacan el examen? 4. Ah, Tarea 8 nice. y 6 para que se complete. Tarea Antonio. Sería 8 y 4. Rivero Suárez. Sería 8 y 7. Alonso Zapata. Sería 8 y 6. Alcocer León. 8 y 5. Canul. 6. Profe, una pregunta, ¿cuánto vale el corte? 35. Rodríguez. Barrientos. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez Barrientos. 8. 3. Semisael. Ah, ok, ya vi que hiciste. 7. 9. Espérate, a coser león. Ok, sí, ya. 10, regalado. 8. Escobedo. 8, 7, 9. Diego Rusteri. 8, 7. Diego Rusteri, Diego Rusteri. Alcocer Valencia. Sería 8, 10. Ugarte, 8, 3. Nava Alcocer, 8. García Cruz, 8. Abraham Tamayo, García Cruz otra vez. Martínez Valle. Ocho, cuatro. Canto Mutul. Ah, bueno. Ese es cero, Canto Mutul. No sé qué onda. Pero es que era pendiente. Y me dicen que me mandaron tareas, ¿no? Vamos a ver. Profe, va a poner una actividad de recuperación. Hasta la siguiente semana. Next week. Okay, gracias. No me faltan acá, perdón. Okay. Acá
8, 2, 8, 2. Ah, me confundí acá, no puede ser. Uf, me choca esto. En 8 y 7, 8 y 7. Igual acá. Como lo hicieron, pero bueno. Esos dos. Y ahí no, nada. Nada. El Andy está pendiente. Ahí queda. ¿Alguna duda, jóvenes? No, maestro. Ah, bueno, las tareas, faltan más, las tareas. Más que duda, es en curiosidad, ¿qué va a ser el proyecto? ¿Ejercicios? Pero, ajá, ya sé que de ejercicios, pero no, ¿cuántos? O sea, no sé, ¿cómo cuántos? Como 20. Ah, bueno. Ok, aquí está Enrique Manuel. No, profe. Okay. A ver, más fácil, ¿quién mandó su tarea atrasada? Yo, maestro. Lili. Diría. ¿A cuál correo lo mandaste? ¿O cómo lo hiciste? Lo subí en Classroom. ¿Lo subiste en Classroom? ¿En dónde lo subiste? Ah, ¿qué hada subiste? Es la hada 4. Ah, ok. Ya había asustado, ¿yo qué? ¿Apellido, Ole? Nada. Sí. A ver. Es que tengo libre secundaria, la que me estorba. Ay, que te soy honesto, no sé dónde dejé ese ejercicio.
Ah, me toca. Vamos a ver, vamos a ver. Detallitos y pues llegas tarde. ¿Apellido? Ahí lo vi. Y ¿alguien que deba tu tarea que me diga que ya lo mandó? Maestro, ayer le envié un mail. Ya lo vi, acaba de ver. Dalia, Dalia, Dalia. ¿Es el hada 6, me dijiste? Sí, ya justificó mi tutor. 17. ¿Lo puedes hacer ahorita? Sí. Ok. Lo voy a modificar solamente porque me caes bien. Híjole, ya no se puede modificar. Vayas. Chispas, a ver, ¿por qué no? De poder. A ver, a las 6. No, 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 no. A ver. Hoy es 18. Es 18. 18. Es 14. A las 15 horas. A las 6 me dijiste, ¿no? Sí. Ok, está abierto, tiene hasta las 3 para hacerlo. Si alguien no ha hecho la de las 6, tiene hasta las 3 de la tarde para hacerlo de nuevo. Alguien que debe la de las 6 es bueno, el hada pasada fue 1, 2, 3. Y 4, 5, 6. En teoría traía para presentarlo Hugo. Daria Paulina, Rosario Estefanía, Erandi, Wendy. Es cierto, creo que hay algo que no le modifique. Es un número de intentos. Ah, bueno, sí. Tienes a las 3 de la tarde para entregarlo. ¿Alguien más que mandó una tarea? Diana Estela es del segundo G. Gil Torres, segundo H. Está. Sánchez Ortega. No, ya hay nada más. ¿Alguna duda de calificaciones? Nada, o así está bien. Verifiquen cuánto tienen. El corte valía 35 puntos, verifiquen.
El maestro. ¿Qué pasó, Jorge? Ya me toca bajar, sí, ahí está. Ah, no, 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 eso. Me acabo de acordar, bueno, me recordaron que tenía 5 puntos. Pues ahí está, 35. Ah, no, ahí no te puedo poner 35. Yes, ahí está. Ok, maestro. Los otros son para el proyecto, ¿no? Pides mucho, Jardín, pides mucho. ¿Me lo recuerdas, Ana? Ah, sí, sin problema. Ok, tienes razón, no he checado esos puntos. Vamos a ver, esos son de noviembre, estos son de octubre. Vamos a ver. A Saitel le debo uno. Saitel, Antonio. Te voy a poner en tu examen. Qué bueno que me recuerdas, se estaba yendo esos. Ah, María. Igual le había puesto uno. No sé qué día estuvo participando mucho y le puso un punto. Fíjate. Ainara. Dos puntos. Y de aquí a Jardiel, pues ya se lo completé. Ah, Erandi. Erandi. Veo que Erandi ha tenido problemas tanto con su hada como con el examen. Con el examen, la neta, difícilmente se va a poder hacer algo porque eso ya está establecido así. Entonces, eso prácticamente no lo manejamos los maestros. Tendré que ver cómo trabajar esa parte con ella. Y esta de la tarea, pues aún tiene hasta mañana para hacerlo. De hecho, voy a modificar el horario también para ella. ¿Qué pasó, José? Ah, maestro, yo tenía 2 puntos extra. ¿En dónde? En el anterior corte. ¿Seguro, muchacho? Sí, usted me dijo que... Ah, sí. De confiar en su buena palabra, ¿eh? En su buena voluntad. Su buena fe. Ok. Bueno. Y por si las moscas, por si en algo me equivoqué, también pensaba darle 2 puntos a todos en general. Saben que yo hago eso. Obviamente a Misael no se lo puedo dar. Y se la puedo dar a él. Es un amor, maestro, lo sabe. Un amor. Lo sé, gracias. Espero que nos dé el siguiente semestre. No quiero que me dé Arti, profe. Tengo miedo que me dé Arti. Más miedo, hijo. Y pues, hay nada. Lo más que te puedo dar son 2. 10, 10, 10. 8.
8. Y la neta, este muchacho no sé qué onda, así que no le puedo dar nada. En todo caso, pondría acá 7. 6. Erandi, pues lo pondría acá. Erandi, no se lo quiero poner todavía. Bueno, lo voy a poner acá 2. 4. 8. 10. Ya no puedo darles nada más. Ok. Así quedarían ahora sí sus calificaciones. Hasta ahora. Una cosa me sí, ahí va. Aquí está, 28, segundo corte. Hasta aquí pueden observar hasta Jardiel. De Dainara hasta Jardiel. Ah, 35, 35. Y ahorita les pongo la calificación de ya las dos cortes y lo que les hace falta para aprobar la materia. Nada más chequen su calificación en segundo corte para que cuadre.
Pero hayan visto su calificación, porque no me dijeron que tenía la bocina apagada. En fin. Voy a pasar lista. José Misael. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Amelia Anaí. Presente. Cristian Rafael. Aitel Italia. Presente. Ángel Tadeo. Presente. Daniel Rodrigo. Presente. Fecha Paloma. Presente. Paulina. Presente. Pedro. Presente. Ainara. Presente. Cintia. Eduardo. Sherlyn. Hugo. Valle. Rosario Estefanía. Valeria Montserrat. Presente. Rubín. Lilia. Randy. Wendy. Guillo. Presente. Janine. Presente. Yalin. Yalin. ¿Qué es lo que diga Janine? Yaline. Ala. Miranda Zanet. Presente. Y Hardiel. Presente. ¿Qué tal, muchachos? Un gusto tenerlos. Nos vemos la siguiente semana. Porfales, se cuidan mucho. Feliz fin de semana. Adiós, profe. Bye, bye. Maestro. Sí. Ahí se ve, profe. Adiós, cuídense. Cuídense mucho, igual. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Maestro. Hey. ¿Le puedo entregar las dos horas que tengo pendientes? Sí, claro. ¿Hasta tienes pendiente? Tengo dos. ¿Cuáles tienes pendiente? Vamos a ver. Estaba esperando que me dijeras algo. ¿Por qué no me dices nada? Debes decirlo. Primero. A ver, regalado. Tú estás ahí, ¿eh? O sea, tú debes el ADA 4. Esa es en Classroom. Y el ADA 5. El ADA 5 fue en la plataforma. Vamos a hacer una cosa. Te lo voy a abrir. Te lo voy a abrir. Está en la cabeza. Voy a abrirlo. Y te voy a dar chance que le entregues a más tardar hoy. ¿Ok? ¿A qué hora? Nada más dame chance. Sería. ¿Trabajas o algo así? Sí, aparte, ahorita voy a ir a una casa de renta que tengo en el chat. Por eso le estaba preguntando a qué hora se lo puede entregar. Y sí, voy a regresar como noche, como las 9, 10 de la noche voy a regresar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Hoy es 18 de noviembre. Te voy a dar chance mañana. Y hasta mañana a las 12 del día para entregarlo. Vamos. Okay. Sí. Okay. Ya depende de ti. Si no la entregas, con la pena. Igual la otra tarea, mañana 12 del día. Una. Bueno, ya la configuré para las 12. Tienes a las 12 para entregar ambas tareas, ¿vale? Sí, está bien. Gracias, maestro. Cuídate mucho. Bye. Bueno, te digo. Cuídate. Bye.